Bienvenidos, bienvenidos a una edición más de Sport and Golf y de Balonmano Pasión. Y estoy nada más y nada menos con dos profesionales del equipo de Balonmano Guadalajara. Además, principales, importantes, necesarios y que tienen muchas cosas que contar de este confinamiento que estamos teniendo. Vosotros no lo habéis oído, pero a mí me gusta hablar también de un nuevo programa de confinamiento o un nuevo programa de apocalipsis zombie. Pero esto no es políticamente correcto, pero es mucho más divertido. Bueno, aquí estamos con Mariano Ortega y con Arthur Williams Pereira. Da Sousa. De Sousa Pereira. Ahí. Bueno, es que, oye, es largo, ¿eh? Sí, muy largo. Bueno, contadme, ¿qué tal lo lleváis? Bueno, buenos días y muchos saludos a todos los oyentes. Pues bueno, está claro que es un momento histórico, difícil. Bueno, una situación muy complicada por las noticias que van llegando, desgraciadamente, pues de muchos fallecidos. Pero bueno, como bien dices, hay que mirar el lado positivo, intentar pues llevarlo de la mejor manera posible. Y bueno, en este aspecto pues un poco aburrido, pero bueno, intento tener una organización, unas rutinas y bueno, y así van pasando los días estando en casa, que es fundamental para intentar salvar el tema, ¿no? ¿Tú, Arthur, qué tal? Bueno, un saludo a todos. Eso. Que están nos escuchando, nos mirando y bueno... estoy bien, estoy en Guadalajara, luego como Mariano intento tener una rutina para llevar mis días. Creo que como Mariano ha hablado, es un fato histórico, yo creo que nadie ha pasado algo así, pero bueno, hay que estar de acuerdo con las organizaciones mundiales de salud y con todo eso, hay que se quedar en casa y a respetar eso. Un poco aburrido, pero es normal, ¿no? Es la vida y nos toca seguir así. Es el día de la marmota, ¿verdad? Todos los días son iguales, buscando la rutina. Y otra vez. Bueno, pero es lo que hay, ¿no? Y bienvenido, sobre todo sobrevivir, ¿no? Y poder ayudar a los demás quedándose en casa para que sigan sobreviviendo y sigan sin estar enfermos, ¿no? Sí, está claro que bueno, son momentos para hacer otras cosas, ¿no? Que a veces con la actividad diaria de cada persona con su trabajo y el estrés que suponía, ¿no? El día o la semana, pues bueno, ahora son pues momentos de pasarlo de otra manera. Bueno, yo estoy solo aquí en Guadalajara también y bueno, tengo más contactos. Quizás más contacto ahora con mis familiares y amigos que durante todo el año, ¿no? Está claro que bueno, hay momentos para hacer otras cosas. El tema de mantenerse activo, que es fundamental dentro de la casa, pues intentar tener una rutina de horarios y de tareas, pues dedicar más tiempo quizás a escuchar música, a cocinar, a ver alguna película y luego, bueno, pues intentar también pues seguir trabajando en lo que es cada uno, ¿no? Y en nuestro caso, pues bueno, viendo mucho balonmano, ¿no? Viendo balonmano, claro. Viendo balonmano, sí. Balonmano a través de trabajo, ¿no? Mirando un poco, pues, bueno, cosas a mejorar nuestras y de otros equipos y luego también, pues, un poco viendo balonmano como aficionado, ¿no? Los partidos que han dado por la tele, partidos históricos que, bueno, eran otros tiempos y la verdad que da gusto verlo también, ¿no? ¿Y tú, Arthur, qué tal? ¿Qué tal lo llevas? Bueno, como pienso, esto hay que pensar colectivo, ¿no? Es un momento que tenemos que pensar en todos, principalmente las personas de riesgo, los más viejos, las personas que tienen problemas de salud. Y bueno, estoy en casa, estoy con mi pareja, mi mujer, y bueno, intentamos hacer una rutina todos los días y yo estoy prácticamente, yo cocino todos los días y estamos mirando películas, mirar series y también hacemos un poco de ejercicios y yo creo que hay que seguir así, ¿no? Independiente de saber cómo va a ser eso, cuánto tiempo va a durar, tenemos que nos mantener el mínimo o dentro de lo posible haciendo nuestras cosas, ¿no? Nosotros que somos deportistas, creo que podemos claro. Hacer alguna cosa, pero hay algunas personas que tienen algún otro tipo de trabajo que no pueden, hay que quedar en casa
y hay que intentar encontrar una manera de tu día pasar y ser un día contento, ¿no? Yo creo que también es un momento para que todos puedan valorizar un poco la familia, ¿no? Porque yo creo que en este momento estamos todos en casa con nuestros familiares y, bueno, yo creo que este momento viene bien esto para pensar un poco en esto y valorar la familia, que es muy importante. Y nada, estoy lejos de mis padres, de toda mi familia, pero bueno, están bien en Brasil. Ha empezado ahora este caso de coronavirus, tiene algún tiempo ya y, bueno, creo que va a ser un poco más que aquí en España, pero hay que pensar positivo, ¿no? Yo creo que mis familiares no va a pasar nada y hay que estar pensando siempre así que estaremos todos bien y saliremos todos juntos de eso. Oye, una de las cosas que me ha sorprendido es que Mariano Tocayo está solo, ¿no? Con lo cual es más duro todavía. ¿Qué tal se lleva eso? Sí, bueno, sí que voy con mucho contacto con todo el mundo, ¿no? Familiares de todos lados, que tengo en toda España prácticamente, pues familia, y luego con los amigos, pues bueno, estoy en contacto diario. Y bueno, como te decía, ¿no? Es complicado, pero bueno, sí que con las nuevas tecnologías, pues más o menos estás en contacto con todo el mundo, y luego, bueno, hay muchas cosas por hacer. Y de momento, dentro del agobio, lo peor quizás es la incertidumbre, ¿no? La incertidumbre del tiempo, de que no sabemos cuánto tiempo va a durar el tema, y otra de las circunstancias, ¿no? ¿Cómo quedará todo, como se está hablando, ¿no? A nivel económico, fundamentalmente, ¿no? La situación del país, del club o la liga, ¿no? También en este caso, ¿no? Entonces, bueno, sí que son momentos difíciles por lo que hablábamos de bueno, día tras día, pues muchos fallecidos, y parece que el pico que aún no llega, parece que estamos muy cerca. Y luego la incertidumbre, ¿no? De cómo quedará todo, de cuándo podremos empezar a activarnos, a volver a nuestra actividad, y luego a ver cómo quedará un poco todo el tema, ¿no? Que es lo que quizás preocupa un poco más. Hablemos de ello, si queréis, ahora en la segunda parte. Ahora está pasando Mielita por aquí, como tiene por costumbre, ¿eh? Y eso es para recordaros que os suscribáis, al canal de Balonmano Radio Televisión y también al resto de canales, Coaching Golf, Radio TV Golf, Televisión Golf. Y hablamos de eso, hablamos de qué es lo que veis por delante, cómo veis el tema de la liga, que yo creo que no habrá, pero bueno, eso ya veremos. Y quién sabe, ¿eh? A lo mejor se juega. Pues todo depende, yo creo, que del dinero. Volvemos ahora y lo comentamos, ¿os parece? Sí, parece. Pues ahora mismo estamos de vuelta. Véanme los consejos, por favor. Gracias. Ah, espero una cosa. Oye, Pepe, ¿tú ves Coaching Golf Radio y Televisión? Sí, claro. Pero lo ves y lo oyes, claro, y lo escuchas. Claro. Pero no es nada forzado, ¿eh? No me mandes a golfi. Gracias. Hasta luego. Chao. ¿Quieren llevar los mejores zapatos en sus pies? ¿Los mejores zapatos cuando juegan al golf? Eco. Sin duda, los mejores zapatos para el golf y también para la vida, ¿eh? Para mujeres, para niños, para hombres. Eco es la marca suya de zapatos. Sin duda, no hay mejor ropa de golf que la de Glenn Muir desde 1891. Por favor, disfruten de la mejor ropa de golf con Glenn Muir. Sin duda, la mejor marca que hay en España y en todo el mundo de material hecho a mano y diseñado específicamente en España, hecho por los mejores artesanos en cuero que existen, Ofeliate. Ofeliate es un material hecho en España de la mejor calidad, con los mejores complementos para el golf y para cualquier actividad de la vida. ¿Necesitan muebles para su casa? ¿Necesitan todo tipo de muebles para su casa? Lo van a encontrar en Arte Noval, el mejor fabricante de muebles de Sonseca, de Toledo y uno de los mejores de España. Su página web, se la voy a decir, artenoval.com. Visiten la página web de Arte Noval. ¿Necesita jugar como Tiger? Bueno, pues empiece jugando con la bola de Tiger. Bryston, sin duda las mejores bolas y los mejores palos y los mejores materiales para jugar al golf, pero específicamente la bola de Tiger la puede encontrar ahí para todas las compresiones. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Hola, muy buenas, mi nombre es José Miguel, supongo que ya muchos de vosotros me veréis en los programas con el señor Mariano. Estoy aquí en Pozo Blanco,
Tenemos detrás lo que es la casa club. Y nada, os voy a dar una vueltecita para que veáis el maravilloso entorno en el que está ubicado esto. Y qué deciros, hay que escuchar Coaching Golf, televisión y radio. Todos juntos hacemos este programa más grande y nos lo pasamos bien, vosotros y nosotros. Muchas gracias a todos y escucha Coaching Golf, televisión y radio. Arte Nogal, empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza, con las mejores maderas y especializados en la madera de nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles, muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com. Teléfono 925-38-3553. WhatsApp más 34-667-707842. Contáctenos, síguenos en redes sociales. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida, en la Fábrica de Mesas y Sillas las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesasillas.es. Teléfono 925 38 35 53. Móvil WhatsApp más 34 667 70 78 42. Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. ¿Quiere mejorar su juego? ¿Quiere mejorar su handicap? Sin duda sea un lince y utiliza las maderas y los hierros como yo, de Lynx, del Lince. Una marca prestigiosa de toda la vida que les va a dar ese punto para jugar bien al golf en todos los campos. Están buscando mesas y sillas para su casa, para su negocio, para su despacho. Sin duda la mejor fábrica de mesas y sillas que existe la van a encontrar en la página web de mesassillas.es. Ahí van a encontrar todo lo que necesiten de mesas y sillas. Están buscando unas redes sociales virales, que les coloquen en internet, que vendan en internet, una página web espectacular. Mi negocio web les va a dar toda esa posibilidad. ¿Por qué? Pues porque lleva las redes mías personales, lleva las de Coaching Golf Radio y Televisión, las de Arte Nogal, las de Río Cerezo, las de la fábrica de mesas y sillas, las de Puma 4, las de Green City Golf, las de Campamento de Fútbol.com, las de un largo etcétera de personas que les va a dar un servicio espectacular. ¿Por qué? Porque somos un equipo familiar, mi mujer, mi hija y yo, y les va a gustar. Están buscando una propiedad en Asturias, en Madrid, en Barcelona, en cualquier punto de España, incluso en cualquier punto del mundo. Century 21 se lo va a dar, y específicamente Century 21 Antilla, con dos sedes en Madrid, les va a dar perfectamente ese servicio, hasta si necesitan un campo de golf. Les voy a dar la página web, que es un poquito especial. Century, con Y, 21, con número, .es, /agencias/Antilla. Visítenla y ahí van a encontrar todo lo que necesiten. ¿Quiere llevar la mejor gorra, la mejor visera, el mejor sombrero de golf? Ajit. Es la mejor marca estadounidense y mundial que le va a dar ese material que necesita para jugar al golf y para la vida en general. ¿Están queriendo aprender de golf? ¿Quieren conocer el golf latinoamericano y mundial? Hay una revista que les se lo va a dar.
La revista se llama Soy Golfista y su página web soygolfista.com.co o .co, como dice mi amigo Rodrigo, su editor. En ella van a encontrar los mejores artículos, no solamente de golf, sino de muchas más cosas. Bueno, y a mí. Y yo no estoy escribiendo mal, a ustedes les gusta, así que yo les agradecería que lean soygolfista.com.co y también mis artículos, que uno hace lo que puede. Oye, suscríbete a Coaching Golf Radio y Televisión, a Radio TV Golf, a Televisión Golf y, por supuesto, a... La épica española. ¡Ah, ahí lo tenemos! Chao, chao. Ah, oye, Verónica, te voy a decir una cosa. ¿Tú escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión? Hombre, claro. ¿Todos los días, a menudo? Hombre, todos los días no, tampoco te pases. De vez en cuando. Muchas gracias, muchas gracias. Hola, ya estamos aquí de nuevo en la segunda parte y estábamos comentando... ¿Cómo veis el tema de la liga y de la temporada próxima? ¿Qué opinión tenéis sobre todo eso? A ver, contadme. Artur. Bueno, yo pienso que estábamos muy bien, estábamos en un momento bueno en la liga, considerando el empate de Cangas, llevamos la derrota para Logroño y los otros tres partidos. Teníamos dos victorias y un empate. Y bueno, no por esto nos ponemos en séptimos. Y ha acontecido este paro, ¿no? Ha tenido la Copa del Rey y ahora ha parado por el tema del coronavirus. Y bueno, yo creo que la liga está así, ¿no? Está parada, está esperando a ver cómo va el estado de alarma. Y yo creo que esto va para largo y estamos esperando, ¿no? A nosotros nos queda estar entrenando, estar pronto para estar listo para que se vuelva la liga, podamos estar en nuestra mejor manera. Pero bueno, creo que es eso. ¿Jugaríais si dijeran que hay que jugar la liga o no estáis en tono para jugar? Sí, yo creo que tendría que tener... un pelín de tiempo, como, no sé, 15 días para volver a estar un poco más preparados, ¿no? Creo que todos los jugadores necesitan eso, porque si no es muy peligroso para todos la cuestión de lesiones y todo eso, porque tiene mucho tiempo que no hacemos cosas de nuestro deporte, ¿no? Como echar balones y no solo eso, creo que la cuestión de... cardiorrespiratoria es principal, que tiene mucho tiempo, como estamos solo en casa, no tenemos mucho espacio y no podemos estar mucho tiempo haciendo carreras, estas cosas, como es balonmano, ¿no? Y bueno, yo creo que esto, si hay que jugar, jugaremos, pero claro. Yo creo que el club va a tomar la mejor decisión junto con la Federación Española y estamos a esperar. Mariano, exjugador, sí. Leyenda, entrenador actual, sí. Cuéntame. No, coincido con Arthur, ¿no? Está claro que nosotros llevamos desde el 12 de marzo, hoy es día 3 de abril, bueno, prácticamente 20 y pico días, 23 días creo que son, y como decía Arthur, ¿no? Por muchas posibilidades que tengas en casa de hacer un trabajo, bueno, intentamos... mandar, ¿no?, de un trabajo posorientativo para que cada uno con sus circunstancias pues pueda mantenerse en forma, sobre todo el aspecto físico de fuerza y resistencia, y luego, bueno, algunos ejercicios de activación, pero como bien decía Arthur, ¿no?, necesitas pues el trabajar al máximo, la lucha, el lanzamiento, la técnica, la táctica. Entonces el balonmano es muy, muy complejo, llevamos 23 días y parar a hoy, dicen que hasta el 13 de abril que hay que estar en casa y luego ya veremos, pero se está hablando de que igual se pospone. Por lo tanto estaremos, yo creo que más de un mes parados, haciendo un trabajo que, bueno, que también la motivación no es la misma que en verano. Eso también es muy, muy importante. Y al final, pues bueno, si quieren en mes de junio pues acabar el campeonato, tienes que meter 2-3 partidos por semana y eso es un riesgo elevadísimo para los jugadores, ¿no? Está claro que en verano, para preparar la temporada, pues trabajamos entre 5 y 6 semanas. Y los jugadores en verano pues tienen un plan de trabajo que prácticamente el que menos hace pues va a la playa o corre o nada, o juega un fupito, ¿no? Ahora están en casa sin tocar prácticamente el balón y bueno, de prolongarse más tiempo pues está claro que sería muy, muy, muy complicado
el jugar, ¿no? Y luego, bueno, a ver cómo quedaría también todo el tema de calendario y hasta qué tiempo se pospone, porque luego también hay el tema de los contratos y que queda todo en el aire, ¿no? Sí, es un verdadero lío, ¿eh? Yo creo que pararán aquí, ¿no? Tal y como está, así quedará. Lo que no sé es cómo llevará a la gente a descender y no tener oportunidad de haber jugado los últimos partidos, ¿no? No lo sé, quedan 10 jornadas y bueno, el decidir quién sube, quién gana, quién tal, cuando queda un tercio de la competición, pues es muy complicado, ¿no? No sé cuál es la solución. Creo que sí que, no sé, acabar la temporada, jugar, no sé, que no creo que se pueda jugar y no sé cuál es la solución para acabar la temporada, ¿no? Está claro. Habrá una. En mi vista, creo que esto es la mayor discusión, ¿no? ¿Cómo va a quedar todo? Pero bueno, en mi opinión, yo creo que hay que quedar, ¿sabes? Cancelar y no tener campeón, no tener descendidos, no ascender a nadie, porque es injusto tú, por ejemplo, descender un equipo como Huesca, que en la primera vuelta tenía 6 puntos y ahora en la segunda vuelta tenía 5 puntos ya. Todo indicaba que no estaría abajo, ¿sabes? Que saldría de la zona de descenso. Claro. Y hay equipos como Cangas que en todos los años que está abajo, que se ha recuperado, en 3-4 años se ha recuperado en los últimos partidos y no ha descendido. Entonces es muy complicado tú decidir una cosa quedando muchos partidos. Lo justo, a mi vista, sería jugar, pero no hay calendario y yo creo que es muy complicado. Y ahí creo que sería lo más dañoso mínimamente posible cancelar todo y ya no que viene estar como está todo eso. Yo creo que es una buena solución, ¿verdad, Mariano? Sí, yo coincido con Artur, ¿no? Está claro que jugar, si se pudiera jugar, pues nosotros nos gusta y es lo que más nos gusta, ¿no? El desempeñar nuestra actividad. Pero yo creo que va a ser muy complicado por el tema de las fechas y todo lo que estamos hablando, ¿no? Y luego, bueno, pues con tantas jornadas por jugar, que se decide a quién es el que baja, el que gana y demás. Bueno, en este caso el campeón queda más o menos claro, pero sí que es verdad que el tema de los descensos pues es muy complicado, ¿no? Porque todo el mundo se juega mucho y sería, yo creo, que injusto. Pues dejémoslo ahí, ¿no? Que no haya ni descensos ni campeón, porque, bueno, el Barcelona siempre gana, ¿no? Pero esta vez no ha quedado muy claro, podría haber perdido, ¿no? Y sigamos adelante. Tenemos el problema económico, que está claro. Tenemos la temporada que empezaría, esperemos, en septiembre. Si la cosa se prorroga mucho, habrá una pretemporada también bastante corta. ¿Qué opináis? ¿Hacia dónde vamos con el futuro de todo esto? Y os doy un minuto para cada uno y ya nos despedimos, ¿eh? Vale, pues empiezo yo y creo sí. Que o que pienso que es muy complicado económicamente para todos. Yo creo que para todas las profesiones esto va a ser complicado y el club ha entrado con ERTE, que ha tomado público eso. Y estamos esperando a ver cuánto tiempo va a durar esto y estamos de acuerdo, ¿no? Yo creo que todos tenemos que ceder un pelín y así va eso. Yo creo que hay que encontrar el gobierno y todo, yo creo que todo el mundo, ¿no? De todos los países, encontrar una forma de hacer daño mínimamente posible a todos. Claro. Y yo creo que esto va a tardar un tiempo a recuperar, pero bueno, hay que pensar positivo. Yo creo que esto también te hace pensar en futuro, en tener una reserva de dinero y todo eso para estos momentos, ¿no? De que no estamos preparados y ahí hay que pensar en esto. Y bueno, de la próxima temporada creo que estamos a esperar, ¿no? Cómo va a quedar esta. La próxima estaremos, creo que todos a tope, tenemos muchas ganas de jugar, de entrenar, de estarmos juntos. Y bueno, como dice, estábamos muy contentos, estábamos en buena forma y paramos. Yo creo que esto va a ser cuando volvemos, tenemos esto en mente, que teníamos un buen momento y que hay que tener buenas proyecciones, que
tener buenos objetivos, como teníamos de se quedar en los ocho de arriba. Si termina la liga, conseguimos. Y bueno, yo creo que si jugamos también, creo que podemos, tenemos equipo para eso. Y bueno, cómo va a finalizar, los dejo un abrazo, un beso y un mensaje positivo, que todos estamos en casa y haciendo nuestras cosas y que no nos quedemos tan aburridos, que encontramos una manera de tornar el día alegre, positivo y bueno, y eso. Ánimo y fuerza, sí señor. Sí. Mariano. Bueno, está claro que si hay problemas o incertidumbre de cómo acabará esta, pues la siguiente aún más, ¿no? Porque dependiendo de cómo acabe esta, pues se iniciará la siguiente, ¿no? Luego yo creo que hay un factor muy importante que eran los Juegos Olímpicos, que se van a jugar este verano, se han pospuesto para el siguiente, creemos que en principio, y luego dependiendo un poco de las fechas de los Juegos Olímpicos, pues me imagino que irá todo, porque también habrá que hacer preolímpicos de muchas selecciones, que me imagino que no habrá muchas fechas, el tema de las competiciones europeas, a ver cómo quedan. Entonces yo creo que va a ser un caos el tema de los calendarios y bueno, hay que planificar, programar y hasta que no se sepa exactamente lo que va a pasar esta temporada, pues es imposible, ¿no?, hacer un cálculo de la siguiente, ¿no? De cómo quedará la situación, pues bueno, está claro que bueno, siendo positivos, como bien decía Artur, ¿no?, que igual que ahora ha sido un parón espectacular, ¿no?, de un día para otro prácticamente, pues bueno, esperemos que la recuperación también sea algo parecido, ¿no? La gente yo creo que está con muchas ganas de ayudar al prójimo, al de al lado, al compañero, al amigo, al familiar, y bueno, en este aspecto pues están dando ejemplos día tras día, ¿no?, de todas las profesiones que se están trabajando, algunas a contrarreloj y bueno, dando un ejemplo y un ejemplo espectacular, ¿no?, de lo que es la humanidad y la empatía hacia el otro. Y bueno, en este aspecto pues esperemos que pare cuanto antes, y mucho mucho ánimo a los más pequeños, que lo están pasando seguro que un poco bien por no ir al colegio, mucho seguro que están contentos de estar en casa, pero bueno, seguro tienen tarea para hacer y con ganas de ver a sus amigos y disfrutar en la calle, a hacer sus actividades diarias, que también lo están pasando muy mal. Y desde aquí pues animarles a todos, a los aficionados de Guadalajara, y esperemos pues rápidamente volver a las pistas y disfrutar tanto los pequeños como los mayores del balonmano, que es lo que nos gusta, ¿no? Buen mensaje final y poca cosa más que decir, solo que espero veros pronto, espero daros un abrazo y tomarme un vino con vosotros, porque yo creo que es algo que se echa de menos también, ¿no? Ir a tomar el aperitivo en Guadalajara, que es muy rico y que no se puede salir nada más que a ningún lado, ¿no? Así que pasarlo bien, tener unos buenos días de vacaciones de Semana Santa. y vamos hablamos a la vuelta, ¿os parece? Muy bien, ha sido un placer y nada, muchos ánimos y fuerza. Fuerza. Sí, lo agradezco la oportunidad y siempre que quieras estamos a tu disposición. Les dejo un abrazo, un beso y mucha fuerza a todos. Igualmente, señoras, señores, gracias por estar ahí y nos vemos, nada, en breve, en dos días. Cuídense, hasta luego, chao, chao. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión, la radio y televisión online, en español, con mayor audiencia, viralidad y éxito. 730.000 personas al mes, interesadas en el golf, el turismo, la gastronomía, deportes. Tres programas semanales, más de 550 en tres años. Los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas. Sports and Golf, con la bolsa al hombro. Descanso, disfrute y golf, tomando el aperitivo con Finanzas en Golf, Par Motor, Hípica Española. Suscríbete en YouTube, te vas a divertir. Vamos, Coaching Golf Radio Televisión. Holiday Golf nace hace ya algunos años, en 1991, de la mano de un sueco recién llegado a España y con mucho tesón, mucha fe y muchas ganas,
comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado. Siempre dice en un Ford Fiesta, sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa, que haciendo toda la ruta de España y Portugal vendiendo toda esa ropa y esa mercancía. Holiday Golf actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf, con más de 40 marcas en cartera y dando servicio a prácticamente todas las los campos de golf de España, Portugal, parte de Marruecos, Italia, Escandinavia, y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos y en el resto de Europa e incluso Turquía, que estamos empezando a crecer allí. La diferencia es la atención al cliente, el tener siempre un servicio de primera calidad, una respuesta ante un problema y una rápida respuesta tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes. Los principales objetivos de Holiday Golf Group son hacer que la industria del golf se desarrolle, crezca, sea rentable y de la mayor calidad. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión.